invito una chelita ahora. Vamos a tomar cerveza. Tengo en mis manos la guía de la cerveza en Chile 2015 de Pascual Ibáñez. Pascual Ibáñez, que es sommelier, el fundador de la Escuela de los Sentidos. ¿Cómo te va, Pascual? Buenas tardes. Muy bien, Cecilia. Con una sed ya. Sí, tenemos sed. Él viene acompañado aquí de 3 botellas de cerveza, pero también viene acompañado de otro experto en esta materia, que es Mario Ávila, que es químico farmacéutico. Ya dije yo que tendrá que ver. No, sí, tiene que ver, porque es profesor de degustación en la Escuela de los Sentidos. ¿Cómo te va, Mario? Hola, Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué hace un químico farmacéutico entre la cerveza? Más de lo que uno se pudiese imaginar. Sí, me llama la atención. Sí. A ver, ¿cuál es tu rol? Dos cosas. Uno, en la escuela trabajamos mucho el tema de la degustación, explicar en los procesos de cómo se genera la cerveza. La cerveza es una bebida natural. Para eso se necesitan azúcares y levaduras y agua. Uh-huh. Y explicamos desde ahí los tipos de cerveza. Hay unas de fermentación alta, las ale o ale, y las de fermentación baja, las lager, que son las grandes. Entonces ahí nos metemos en eso. Y lo otro, la degustación ya tiene que ver con efectos. A ver, pero tú le puedes decir, ¿sabes qué, Pascual? Aquí hubo un problema químico, acá hay dos cosas que no resultaron, que no se combinaron bien. ¿Bota esta cuestión porque está mala? No la botamos, la dejamos para cocinar. Siempre lo sensorial tiene la última palabra. Sí, esa cerveza químicamente metió la pata, pero es bebible, es afectada. Aquí está la contraparte. Claro. ¿Y discuten mucho? Sí, como la 32, o sea, mucha ya estamos peleando. Bueno, la guía de la cerveza en Chile 2015, que ya es un clásico. ¿Qué novedades tiene este año, Pascual? A ver, ¿qué es lo que hay, alguna cerveza que se haya que haya aparecido como la gran revelación, que te haya sorprendido últimamente? Son bastantes las que se revelan como excelentes cervezas. Este año nos sorprendió una Sour Barrel Age, o sea, una ácida fermentada en barrica de vino, que llegó con unos hongos o levaduras que acidifican la cerveza, Brettanomyces, Lactobacillus, la hace granizo. Y nos encantó porque finalmente parece entre sidra y un buen aceto balsámico. Ideal para escabeches, para cocina o thai, y nos sorprendió. Y la pusimos como un estilo nuevo, es la gran novedad. ¿Cómo se llama? Granizo Quercus. Quercus granizo. Ahora, ¿se han dado cuenta ustedes que uno va a una cervecería o a un restaurante y te traen la carta de cerveza, que puede ser muy amplia, muy espectacular, y uno lee y no entiende nada? ¿Qué cerveza quiere? La verdad que no sé, unos nombres extraños. ¿No deberían estar acompañados en la carta con una breve explicación de qué estamos hablando? Sí, de todas maneras. Sí, una de las cosas que además nos está pasando de que estamos tratando de erradicar la palabra chela, aunque uno la trata con cariño, fea, pero además ir formando educando a la gente a que aprenda a tomar cerveza, a que respete también los procesos. Finalmente, si yo comparo una cerveza con un vino en términos de procesos, son muy parecidas. Lo que pasa es que el vino está más envuelto de glamour y la cerveza está como después de la pichanga, digamos. Exactamente, tiene menos calidad. Ayer no se justificaba porque solo había un tipo de cerveza disponible, ¿verdad? Todas eran rubias, lager, pilsen, entonces había que pedir la marca. Hoy día no. Hoy puede haber 100 cervezas distintas que vienen o de un estilo, de un tipo, de un origen, y hay que clasificarlas igual que están las cartas de vino. En esta guía ya encontré algo que me interesa mucho. La cerveza no engorda, dice. No, la cerveza no engorda, engordo yo, claro. Pero el valor calórico de una cerveza se basa en su contenido de alcohol etílico como promedio y en su extracto seco residual. Bueno, en fin, pero no era que engorda por la malta y por todo lo demás, no, y que engorda más que el vino. No. De hecho, mira, si yo comparo una copa de espumoso que está tan de moda ahora, que son supuestamente más liviano, con menos calorías, y el mismo volumen de cerveza servido en la misma copa de espumoso, la cantidad de calorías es del orden de un 25-30% menos. Uh-huh. Y eso hace que sea una bebida mucho menos calórica finalmente. Muchas veces lo que engorda es lo que va al lado de la cerveza.
Bueno, a empezar, entonces voy a tomar tranquila. Comenzamos sí. La cata de cervezas en una nueva mañana en Cooperativa. Pascual Ibáñez ya nos ha servido. En primer lugar dice, dejaremos, estoy leyendo la guía, no es porque yo sepa. Claro que en la cata se utilizan todos los sentidos, desde el oído hasta el tacto. ¿Cómo? ¿Qué quieres, que la toque la cerveza, Pascual? Con la lengua, claro. Ah, ya yo iba a meter el dedo. Ya, sí. ¿Y cómo la primero, cómo serviste esta cerveza y cuál es la que vamos a probar? Bueno, esta es la Pilsener ganadora en la guía. Bio Beer, se hace en Pinto, un alemán meticuloso, y está hecha sobria, pero es muy refrescante, con un lúpulo al final de boca que se agarra, se mantiene, persiste. Sí. El lúpulo es esa cosa amarga. Salud. El lúpulo lo da el amargo. Salud, sí. Mario. Ya. Entonces, ¿usted, señor químico, le gustó? ¿Coincide? Sí, no, de hecho nos encantó. Ya, entre los dos llegaron. ¿Cuántas personas votaron para? Entre los dos decidieron ya. Bueno, también tenemos a José Antonio Alcalde y periodistas, sommelier, que pasan como. Vamos por el tema. Esto, tú dices primero el oído. ¿Qué tenía que escuchar yo con esto cuando lo servías? Bueno, al servir, la efervescencia que produce el carbónico, uh-huh, ya es un síntoma que te dice si está bien elaborada o no. Pero depende de cómo la sirva. Tengo entendido que hay que saber servir la cerveza. Por supuesto, siempre ya, con esto, espuma. Siempre con espuma, pero no todo el vaso lleno de espuma. No, todo el vaso, de dos a tres dedos. Ya. Entonces, ¿cómo lo lograste? Inclinando un poco la botella. Cuando uno empieza a servir, el chorro te va diciendo si tiene demasiada, si tiene poca, y tú vas o inclinando, subiendo, bajando, hasta lograr de forma artística la espuma que se necesita. Claro. Bueno, después entonces el tacto con la lengua, yo tenía que, ¿qué tengo que tratar de descubrir? Sí. Más que con la lengua, con las encías. Hay que hacer recorrer, parece un aspecto de enjuague bucal, pero eso nos permite, acercar. Porque uno lo que tiene más tacto o más sensibilidad es en las encías y no tanto en la lengua. Okay. Entonces uno va armándose una idea de si es más seca o menos seca. Ok, yo la encuentro amarga. Amarga, así es. Es el estilo de esta cerveza. Es seca, bien, amarga, refrescante, y te llama a beber más y a comer. Y ahí está el problema de cuando uno engorda con la cerveza. El lúpulo es un abreapetito voraz. Y te llama a comer. Piensas que has comido la mitad, porque es fácil de digerir, sí, y se complementa perfecto con los jugos gástricos. Sí. Y ese es el problema de que la cerveza engorda. No, okay, es lo que te hace comer la cerveza. Además, el lúpulo es lo que le aporta. El lúpulo tiene que ver inicialmente con una cosa que iba más como antiséptico, y es lo que aporta el amargo. Y el amargo te hace salivar más. Y por tanto uno... Claro. Ahora, el color también es, hay que mirarlo. Y este es un color, un dorado opaco. Mira, frío. Sí, ¿no? ¿No? ¿Está bien? Está bien, bien. Un dorado opaco, sí. Me van a invitar después a las catas. Hay un poquito turbia. Sí. ¿Por qué? Porque no se filtra del todo y muchas veces tienen acondicionamiento en botella. Se agrega un poco de levaduras, un poco de azúcares para que siga, para que fermente de nuevo. No, o sea que si yo veo esto. Levaduras, no, son como las lías en el champán antes de sacarlas. Ok. Entonces, ahora el problema de cuando son un refrescante y en el verano uno llega con sed y pide la cerveza y se la toma como agua, ¿se han dado cuenta? Y después está toda mareada. Otra más. Hay que tener saber tomar también. Ahí vamos a catar mis preferidas. Yo soy una fan de las cervezas negras. De hecho, es la única que tomo. ¿Puedo saber la marca, por favor? Bueno, esta es la que ganó. De las Porter. Lil B. Ya, Lil B. ¿Esto es de dónde viene? Esa es una cerveza californiana. ¿Californiana? Uno habría pensado siempre que las cervezas... No sé, no me imaginaba de California. No, del Valle de California, sí. Ya. Entonces, vamos a hacer la misma... Bueno, el color es precioso. Es un negro... Parece fundo, café, miren, mire, yo acá tengo todavía servido la taza del primer café, se parece bastante, un negro azabache, una espuma bonita. No tan intensa, no. Pero muy oscura, esto en boca nos va a recordar a un viejo Oporto.
porque tiene caramelización de la malta está tostada a punto extremo, ¿eh? Tiene un grado alcohólico alto, pero no se nota tanto, porque está muy equilibrada. Espectacular. Esto es un postre. Pero con cuidado, Cecilia, que tiene 11,5 grados. ¿Y? Adelante. Bueno, perdón, esta cerveza es de Holanda, ¿eh? Es, viene, se comercializa, creo que de Estados Unidos, pero se produce. Ah, ya me parecía, sí. Ok, entonces, ¿por qué ganó esta en materia de cervezas negra, Pascual? Bueno, ganó en las Porter. Tenemos las Stout, tenemos las... ¿Qué? Habla en castellano, negra, por favor. ¿Qué son las Porter? Distintos enséñanos, tipos de cerveza negra. ¿Qué es Porter? La Porter es un estilo antiguo inglés. Sí, me escucho bajo. Ay, sí, es un estilo antiguo inglés, ¿verdad? Y cuenta la leyenda que viene, que la inventaron los porteadores de las valijas, de las maletas en la estación Victoria de Londres, ajá, cuando al ir al pub pedían una rubia y una oscura para mezclarlas y ahí tenían una relativamente marrón, ¿verdad? La Stout, que ahora está muy, muy de moda, oh, y, sí, y muy divulgadas, nace de la Porter. Cuando una Porter salía más fuerte, decían la Stouter, la robusta, ¿verdad? Ahora son estilos diferentes y tenemos las Porter tradicionales, claro, o londinenses, y esta, la Baltic o Imperial Porter, son cuando ya tienen más materia prima, más lúpulo. Y más grabaje alcohólico también. Exactamente. Sí. Esta cerveza que tiene más graduación alcohólica, que es más espesa, que tiene ese sabor a caramelizado, que es como más contundente, como que te satisface más, esta no debe provocar mucho hambre como la otra. Se toma de a poco. Se toma, por supuesto. Con un botellín lo pueden disfrutar dos perfectamente. Sin problema, sí. ¿Eh? Tiene otras de galleta, de biscuit, de café, de cacao. Es cacao, muy compleja. ¿Y eso entonces para se acompaña en qué tipo de comida la recomendaría? Bueno, si es un o para plato una salado, nomás, yo lo recomendaría con un jabalí, con una carne de caza y un y berries o cebollas caramelizadas o unas papas rústicas regada con la propia cerveza al cocinar. No, y algo más accesible realmente que el jabalí, una chuleta casla. Claro. ¿Ya? Listo. Quesos fuertes, queso tipo fuerte, Grana Padano, por ejemplo. Sí. ¿Eh? Qué rico. Ahora, ¿por qué se dice que la cerveza negra es la que tiene más malta? Malta distinta. Yeah. Malta tiene todo. Malta es el cereal que se transforma para buscar que los almidones, por un cambio, un proceso enzimático, se conviertan en azúcares sencillos y pueda fermentar y generar alcohol, ¿verdad? Ajá. Y hay maltas rubias que dan un color muy claro o maltas más tostadas para dar color como el café. Pero antiguamente, para separar cómo eran las rubias de las negras, una se le decía malta y otra cerveza, pero son todas cervezas con malta de distinto color. Ah, no es que tenga más malta la negra. Hay son negras procesos que, de obtención distintos. Claro, hay negras que son muy suaves, muy ligeras, mucho menos corpulentas que una rubia. Una Bock, por ejemplo, que es una tipo lager, es una cerveza negra tipo lager, pero más fresca comparada con esta. Ahora, hay unas cervezas que están ahora que todos los amigos piden la misma, que es como ni rubia ni negra. Las Ambar, las Ambar Ale, las Brown Ale. ¿Qué es eso? Maltas que, por ejemplo, las cervezas Ambar, la malta se carameliza los azúcares a un grado alto, menor tiempo, pero a mayor temperatura. Y ocurre lo mismo que cuando tú quemas el azúcar para hacer la leche asada y pones el caramelo. Entonces tienen notas de caramelo, color de caramelo y aromas y sabores. En fondo se tuesta el grano germinado más rápido y se logra ese color más característico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Toro Bayo? De una pale ale que tiene notas de caramelo. Bueno, es una cerveza ámbar, de color ámbar, pale ale. Y es una receta que gusta a la inmensa mayoría de los consumidores. Por el dulzor, básicamente el dulzor. Porque es dulce, es muy suave y es muy poco amarga. Y como yo siempre digo, Chile es un país muy dulcero. Sí, hay un rechazo a lo amargo, ¿eh? Sí. Ahora, hay un glosario cervecero en esta guía y me causa gracia porque dice, cada palabra hay que saber para saber de cerveza. Defectuosa, defectos técnicos en la cerveza que indican errores en la fabricación o envasado. ¿Qué? Ahí donde... Claro, la cerveza, como toda bebida viva con microorganismos, es infectable. Entonces pueden llegar de repente algunas bacterias, algunas otras levaduras que contaminen y terminen transformando la cerveza en vinagre de cerveza
y aparecen notas acéticas. Es como hablamos del vino picado, hablamos de la cerveza picada, algo así. Después, esto distinguida. ¿Cuáles son las cervezas elegantes, distinguidas? ¿Y por qué una cerveza puede ser más distinguida que otra? ¿Hay clasismo entre las cervezas también? Distinguida significa que un grupo de expertos, cuando la degusta, valora el equilibrio, la armonía que tiene entre todos sus componentes y representa fielmente lo que quiere, lo que necesita, lo que debe de ser la receta. ¿Y por qué aparece la palabra cebolla en este glosario cervecero? ¿Qué tiene que ver la cebolla? Dice, olor que recuerda a cebollas cocidas, seguramente como resultado de una acción bacteriana. A ver, señor químico. Efectivamente, el proceso de fermentación genera... O sea, a ver, la cerveza tiene azúcares y todos los azúcares son contaminables. Y hay bacterias, algún tipo de bacteria que consume este azúcar y genera estos componentes que dan ese olor característico a la cebolla, digamos. Ya. Bueno, si vemos acá, dice, resultados de la cata, las más destacadas cervezas con puntuación igual o mayor a 4,77 puntos. Son mezquinos ustedes, sí, para poner nota. No, de 1 a 5, máximos 5. Bueno, no hay nadie rango, que se... Claro. O sea, el 5 solo el profesor, bueno, como dice, si que no hay ninguna con 5. Le ponemos 2 ceros, entonces de 100 a 500. No, pero yo quiero saber, ¿no hay ninguna que se sacó un 5? No. Porque la perfección, sí, imaginamos que no existe. Ya. La que se sacó un 4,85 es la Jester Cosmonauta Russian Imperial Stout. Sí. Es similar a esta. Origen Santiago. Así es. País Chile. Alcohol 9,5 grados. Así es. Y el valor 2.700 pesos. Esta es. Es de este estilo. Es similar. De este estilo. Ya, y pero esta es una stout. Chile. Es una stout. Sí, es lo mismo, sí, en vez de porter stout, similares. Similar, un poco más austera, un poco más seca, sí, menos dulce. Ya, la que sigue, 4,8, Chimay Grande Reserva 2014, desde el origen Chimay o Chimay. Chimay, porque es francés, ¿no es cierto? Es Chimay. Ah, es porque es de Bélgica. Sí. 3.800 pesos cuesta una botellita. Así es. ¿Por qué es tan cara la cerveza? Porque al final, yo digo, 3.800 pesos esta botellita, por 3.800 pesos uno se compra una botella de vino decente, un vino chileno. Bueno, es que esta cerveza es más que decente. Es más que decente, esto es como esto se compara en un vino, cerveza, claro. Es como compararse a un vino de, claro, no sé, 15 lucas 15, la botella. 15, 20 mil pesos, claro. Claro. Y esta cuesta 3.400. Claro. En tercer lugar está con un 4,77 Coronado de Coronado de Estados Unidos. Y Idiota. Sí. ¿Por qué se llama Idiota? Esa es en tercer lugar. Y así van todo este ranking. ¿Dónde puedo encontrar estas cervezas con nombres tan raros? Bueno, porque uno va al supermercado, perdónenme, y no entienden, hay unas poquitas, sí, cervezas así sofisticadas, no tiene mucha información. Tendría que ir a comprar cerveza con esta guía en la mano. Es una opción. Es una opción. Y bueno, hay, Cecilia, un montón de botellerías que están empezando a tener cervezas de alta calidad. El otro día yo me di cuenta en Providencia, en una calle que ni me acuerdo cómo se llama, ¿verdad?, que tienen vinos clásicos de toda la vida y tenían 30 cervezas importadas de esta categoría. Birvana es una importadora de cervezas californianas excelente, sí, y esa tercera ellos la traen, ¿verdad? Sí. El Jumbo también tiene un buen portafolio de cerveza. Un buen portafolio, sí. Y ahora en restaurantes también, o sea, poco a poco la cerveza se va solidificando. Ahora, la diferencia entre a propósito de precios y calidad es que cuando una cerveza, una botellita de cerveza te dura nada, cambia un vino, no se toma con la misma, claro, así, la cerveza es como más rápida de tomar. Pero yo discrepo, por ejemplo, en esta cerveza que estamos degustando ahora, la negra, cuesta más tomarla que un espumoso. El espumoso tiene 12 grados, esto tiene 11, sí, similar. Esto es más denso, más cuerpo. Más estructura. Y no necesitas tomarla tan rápido. Y no es para, en el fondo, no va como el objetivo de una cerveza para la sed, en el fondo. Ahí lo que se busca es complementar con algo. Una cerveza, esas características, claro, tomársela sola agota mucho. Claro. Y lo bueno de la cerveza es que tiene una historia que contar. Sí. La cerveza es tan antigua, o quizás más que el vino, ¿verdad? Sí. Y
hay una cultura detrás que viene de cada pueblito europeo, que tiene su estilo propio, que... Uh-huh. Ahora, perdone que me desconcentré, que me están pasando una noticia muy importante, porque el Senado aprobó la reforma educacional, el proyecto de inclusión. Así que eso, después le voy a contar más. El Senado aprueba el proyecto de reforma educacional, este será despachado a la Cámara de Diputados. Esto estaba era una noticia que estábamos esperando, ahí está. Pues entonces empezaré a estudiar ahora. Claro, siga, pero nosotros aquí, mire, estamos estudiando hace rato, sí, una materia tan importante como saber, sí, de cerveza. ¿Ve? Yo recién les hablaba esto de... Acá hay una cerveza que es una que dice mestiza Irish. Eso es lo que decía, hay cervezas mestizas, eso es caoba intensa con ribetes rojizos, aromas leves pero francos, con recuerdos a café ahumados y charcutería. Bueno, en fin, ¿qué es una cerveza mestiza? Bueno, ahí la mestiza es la marca. Es la marca. Esa corresponde a una stout irlandesa. Claro. Una cerveza negra. Ya. Okay. Esa se hace en Valparaíso. Tenemos una tercera cerveza, o sea, ya con esto yo ya no sé a dónde voy a llegar. Vamos a degustar la tercera cerveza, ahí están los vasos. Y Pascual Ibáñez sirve esta cerveza con mucha generosidad, harta espumita, con ganas. ¿Suena? ¿Sí? Suena, sí. A ver, al micrófono. La espuma, ¿eh? Hace... Oh, precioso, esta precioso. Santiaguina. Santiaguina. Y fíjate, hablando de política, sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Política, dice Politic Kills. No, pero ¿cómo? Ah, Politic Kills. Oye, sabíamos, no. Sabíamos que ibas a dar una noticia de política. Claro. Pero, es bueno. La Rothammer. Rothammer, ¿ah? ¿Y de qué se trata esto? No, si, no voy a cerrar todavía el programa, tenemos, bueno, que tomar más cerveza. Ya, vamos. Es una Pilsener doble o imperial, ¿verdad? Que significa doble cuerpo, donde aquí lo que predomina es el amargor y todo el perfume a balsámicos, sí, pino. Esto es ya para demasiado aroma. Cerveceros fanáticos, sí, que les encanta el amargor. Sí, pero tiene mucho olor esto. Me gusta más la primera, claro, la Pilsener primera. Huele a botica antigua, sí, a remedio, sí, a bálsamo. Eso, huele, sí, a abuelita. Claro. Esos son los aromas que uno no espera de una cerveza, además. Y es una de las cosas que nosotros trabajamos harto, es tratar, claro, de ir educando un poco para poder acercar este tipo de cervezas, sí, al público en general, que es el que finalmente, claro, va a decidir si va a ser bueno o mala. Tenemos instalada en el inconsciente colectivo... Estoy preocupada. Porque hago, miro toda la guía, llego, digo, voy a llegar a la última página, a ver cuál es la peor. Y resulta que la peor es la que tomo yo. No es la peor, es que es por el orden alfabético. No, 3,5. Está muy bien para esa cerveza. Ah, la negra modelo. Pero está que es mi cerveza regolona. Pero está muy bien. Porque como me gusta la cerveza negra, es de México. Grado alcohólico 5,3, sí, decente. Sí. Uno no se emborracha el tiro. La negra modelo es muy común que tiene uno muy la encuentre. Buena puntuación, es una cerveza equilibrada, es una cerveza fácil de tomar, es suave, es sedosa, pero no tiene aristas, no tiene una complejidad. No hay nada que sorprenda. Una cerveza que está destinada. ¿Cómo que no hay nada que sorprenda? En una negra modelo tú no vas a esperar sorpresas. Siempre va a ser. Ahora depende con quién estés. Eso, claro, sí. Eso sí. Pero de mí sí. Dice, y ahora entiendo por qué me gusta. Tiene aroma a dulce de leche. Ahí está, bueno. Ahora sí, me tengo que despedirlos. Es Mario Ávila, que es químico farmacéutico, profesor de degustación en la Escuela de los Sentidos. Aquí nos ha enseñado a degustar, hemos puesto en marcha todos los sentidos. Pascual Ibáñez, que es sommelier conocidísimo y fundador de esta Escuela de los Sentidos. La guía de la cerveza en Chile 2015, un imperdible en la casa. Pascual Ibáñez, editorial Planeta. Hay toda la historia, además, de la cerveza, muy, muy interesante. Así que muchísimas gracias. No, bueno, terminamos esta cerveza en el pasillo, Mario. Sí, claro. Vamos. Salud. ¿Cómo que Mario y yo? También. Vamos. Te dejan. Vamos. Sí, por supuesto, mi hija, todavía se terminó el programa. Lo que sí digo, sin ningún mareo en la cabeza, es que el Senado aprobó la reforma educacional, el proyecto de inclusión, en realidad así se llama,
¿Qué dijo el ministro? Tenemos que replantear la educación pública. Esta ley no la mejora de manera espontánea. Hay que trabajar para ello. Tenemos que rediscutir el financiamiento de las universidades. Mantendremos los oídos abiertos para corregir los errores, pero la convicción de salir adelante. En marzo habrán noticias para los profesores. Son las reacciones, lo primero que dijo el ministro de Educación, el ministro Izaguirre, después de esta aprobación. Ahora va a la Cámara de Diputados, donde todo parece indicar que no habrá comisión mixta. Bueno, vamos a ver. Chau, 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 chau. Ya vienen las noticias.